Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Traemos una importante noticia del tuitero Luis Riva que lo han agarrado de la lengua. Bienvenido a Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea bienvenido a este canal. Gracias por estar acá. De antemano te pido que me regales una manito arriba. De esa forma nos podrás ayudar a este canal con un like. Regálanos un like. Muchas gracias, muy amable de tu parte. Bueno, aquí en este canal podrás encontrar todas las noticias que tú necesitas saber aquí. Bueno, vamos a ir rápidamente al pan pan y al vino vino, al grano, dijo aquel. Bueno, acaban de agarrar de la lengua al tuitero Luis Riva, conocido como el comisionado. Así lo reveló la Fiscalía de la República, el cual... la fiscalía indagó que él era el actor intelectual y el dueño de la cuenta, el comisionado, el cual en una forma prepotente se atrevió a despotricar contra la primera dama de la nación, Gabriela de Bukele, y contra las diputadas de Nuevas Ideas, Alexia Rivas y Marcela Pineda, donde usó unas palabras y les pegó una buena insultada. O sea, que detrás de las redes sociales era bien bravito, bien machito, pero cuando lo fueron a traer de la lengua, ya salía inocente. Ante este caso que ustedes están viendo aquí, este señor, donde la fiscalía lo está acusando, los hipócritas del FMLN, como Lorena Peña, entre otros, y también Arena y Carlos Araujo, han salido a la defensa de este señor que ocupaba redes sociales para atacar a la diputada de Nueva Ciudad. Veamos ahora qué es lo que dice ahora este que ahora se mira todo ahuevado. Veamos. ¿Qué opina de la posición que le hace la fiscalía? Perdón. Soy inocente. ¿Cree que es un delito, una acusación política lo que le están haciendo, Luis? No daré explicaciones ahorita. ¿Qué opina de la posición que le hace la fiscalía? Perdón. Soy inocente. ¿Cree que es un delito, una acusación política lo que le están haciendo, Luis? No daré explicaciones ahorita. Bueno, ahí podemos ver donde el muchacho ahora, después que se la llevaba de gallito, todos los días posteaba en su cuenta de Twitter atacando solo funcionarios de Nuevas Ideas y despotricando con ella. Incluso acá, una que se llama Paola le recordó y le dijo, a nadie se le olvida cómo le faltaba el respeto a la primera dama y a las diputadas de Nuevas Ideas. El comisionado, bien machito en redes sociales, atacando y denigrando a mujeres, pero en la vida real, todo ahuevado, se declara inocente. Este viene saliendo como Alex Umanzor, que en las redes sociales, Alex Umanzor muy gallito, muy bravo, hablando muy acá, muy exaltadito, pero ya cuando los topan con la ley, se hacen los locos o se hacen las víctimas, ¿verdad? Así son estos tal para cual, los de la oposición no socan la dona. A la hora que les toca la ley no dicen nada, pero en redes sociales se creen la mamá de Tarzán. Aquí también les vamos a poner más videos correspondientes al tema de este señor. Incluso ante esto, el fiscal de la General de la República también dijo en su cuenta de Twitter, para que lean. Mira, ahí está. Dice el Rodolfo Delgado, dice... Se ha hecho efectiva orden de captura contra Luis Alexander Rivas Samayoa. Y hace una referencia.
una cosa es libertad de expresión y otra cosa es atentar contra la integridad de las personas. La libertad de expresión no puede ser usada para cometer delitos. Le aclara a la oposición que están en su afán de defenderlo. Vamos a poner más videos correspondientes a la detención de este señorito que, como dicen, que detrás de una red muy bravito, pero a la hora de enfrentar la ley, hoy sí se la van a dejar caer. Tenemos más cuando lo llevan acá. Les voy a poner el audio así para que ustedes puedan escuchar lo que dice el muchacho ahora que le pregunta. Miren. Vaya, ahí pueden ver ustedes donde Walter Alemán hace una explicación y dice: la audiencia inicial contra Luis Rivas, alias el comisionado, acusado de desacato, el juzgado segundo de paz de San Salvador resolvió enviarlo a etapa de instrucción con medidas sustitutivas y el pago de $10,000. Vaya, ya le tocó pagar $10,000 por trompudo, por andar puteando, insultando a las diputadas. Es que libre expresión si hay en El Salvador, pero no se puede usar palabras obscenas o palabras vulgares para insultar y denigrar a las diputadas. Así que FMLN y Arena, no sean hipócritas, mentirosos, falsos. Sigamos con otra nota. Vamos a seguir con otra nota. Vamos a seguir el caso de este muchacho, porque aquí hay, creo que tengo otro video sobre él, donde le hacen una pregunta y él sigue dándose como víctima, pues, aquí, de que él es inocente a lo que le están diciendo. Bueno, ese ya lo vimos, donde se declaraba inocente. Bueno, entre otras cosas, les quería avisar también, pueblo salvadoreño, que la Fiscalía General de la República también anda con todo. Este día inició juicio contra 19 pandilleros de la MS-13 que operaban en distintos puntos de Santa Tecla. A estos sujetos se les acusa de 16 casos, entre ellos agrupaciones ilícitas, homicidios agravados y privación de libertad, entre otros. Veamos lo que dijo la Fiscalía sobre este caso. Vamos al video. Vista pública en contra de 19 imputados de la Mara Salvatrucha de la clica de Delicias Locos. Comentar que estos imputados vienen por los delitos de agrupaciones ilícitas, homicidios agravados, privación de libertad y otros. Ahorita, de aclarar que 9 de los imputados de estos 19 que estamos conociendo han sido capturados en virtud del régimen de excepción, por lo que estamos a la espera que se dé inicio a la presente vista pública. Esta audiencia de vista pública está señalada para 3 días, desde hoy lunes hasta el día miércoles. Si es que, en todo caso, por la complejidad del mismo, va a extenderse hasta jueves o viernes. Todavía no lo sabemos. Son 16 casos lo que se les importa. Homicidios, homicidios agravados, proposiciones y conspiración, privaciones de libertad. Correcto, esta clica funciona como un programa independiente de la Mara Salvatrucha del Departamento de la Libertad. ¿Cuenta la Fiscalía con los elementos suficientes? Es correcto. Fiscalía consta posee los elementos documentales, periciales y testimoniales para llevar a cabo esta audiencia de vista pública y tener un resultado exitoso. Bueno, aquí van a conocer las caras de los que han sido enviados a juicio. Aquí está, mire. Aquí tenemos, mire. Ellos han sido enviados a juicio por los delitos anterior mencionados. Entre otras cosas, la Policía Nacional Civil capturó y descubrió a un policía infiltrado que ocupaba su uniforme para hacer actos delictivos.
a tal punto que se robó $60,000 y le encontraron otros $17,000. Pero esto le va a salir caro porque ya lo descubrieron que era un mal elemento de la policía y ahora tendrá que enfrentar la ley. Así es como la policía está depurando. Esto es uno entre muchos, pero gracias a Dios se está depurando la Policía Nacional Civil. Veamos las declaraciones del director de la Policía Nacional Civil, Arias Achica. Vamos. Estamos hablando del delincuente Gustavo Encarnación Lobato Murcia, de 42 años de edad, un policía con 22 años del servicio y que ha estado en diferentes unidades policiales. Su último lugar eran servicios de seguridad e instalaciones policiales, quien el día 25 del mes recién pasado, en la avenida Max Block, juntamente con otros dos elementos que no sabemos si son policías o son bandosos, que los estamos en proceso de investigación, allanaron modalidad de policía en las instalaciones de la empresa Dimporsa SASB, quienes utilizando una camioneta de color rojo, propiedad de Gustavo Encarnación Lobato Murcia, llegaron a dicho lugar, se identificaron como policías, allanaron y robaron la cantidad de $60,000 aproximadamente. Este procedimiento continúa en investigación, ya que también estamos mostrando la camioneta. Estamos mostrando más de $17,000 que se le encontraron en el interior de dicho vehículo y otros accesorios policiales. Nosotros, como institución policial, queremos dejar bien claro, no vamos a permitir que ningún policía se salga del control y todo aquel que atente contra los bienes y la integridad de la familia. Bueno, ahí podemos ver las declaraciones del director de la Policía Nacional Civil. También Gustavo, el ministro de Seguridad, Villatoro, también hizo su postura acerca de cuántas armas necesita un terrorista para infundir terror y cuál es el problema del análisis de las maras. Veamos lo que dijo el ministro de Seguridad. Por lo demás, es interesante ver cómo todos estos poderes fácticos, los que antes se lucraban de la sangre que derramaban los salvadoreños, están tratando día con día de generar una opinión negativa del trabajo que como Gabinete de Seguridad bajo el mando del presidente Nayib Bukele salimos a realizar. Y si no, vean las portadas de algunas de esas caricaturas. Y efectivamente también FESPAD sigue esa línea. Andan en unos juegos del hambre buscando dinero a toda costa. Pero se han equivocado. La población está con nosotros. Los millones de salvadoreños, más de 6 millones de salvadoreños que por más de 30 años estábamos clamando justicia, estábamos clamando seguridad, están con nosotros. No nos vamos a detener en esos cuentos que quieren decir. Bueno, ahí podemos ver las declaraciones del ministro Villatoro. Entre otras cosas, pueblo salvadoreño, también traemos la reacción de lo que dijo el gerente de la CIDGALO, donde afirma que demás países comienzan a exigir las mismas estrategias de seguridad del presidente Nayib Bukele a sus gobernantes y candidatos, y donde pasamos de ser líderes en violencia a ser el ejemplo
de cómo combatirla. Recordemos que antes éramos el país más violento del Salvador, pero que ahora damos el ejemplo de ser uno de los países que ha sido rescatado primeramente por la mano de Dios y luego por el presidente Nayib Bukele de la violencia. Veamos lo que dijo acá el gerente de las encuestas Cigalo, de la casa encuestadora Cigalo. La experiencia que tienen ustedes estadísticamente de cómo se ha tratado este tema de la delincuencia en otros países, ¿hay algún comparativo que demuestre que nosotros estamos haciendo las cosas correctas? Lo que podemos observar es un cambio significativo en el sentimiento de la población, en la aprobación que la opinión pública está dando del mandatario y el respaldo que se le brinda para poder continuar con las distintas acciones. Lo que también entonces se empieza a observar en otros lugares, por ejemplo, en Guatemala, en Honduras durante la pasada campaña, uh-huh, y en Sudamérica, donde la población en muchos de los casos pide a sus líderes que actúen de acuerdo a las distintas acciones que están haciendo en El Salvador. Vimos a un candidato presidencial en Guatemala decir que él iba a poner el estado de excepción, a una candidata también actuando con fuerza con respecto a los delincuentes, a donde entonces definitivamente ya en otros lugares se quiere homologar, uh-huh, mucho de lo hecho en El Salvador al ver los resultados que se están teniendo y el impacto que en la opinión pública tienen estas acciones. Uh-huh. Vaya, en otros lugares se quiere homologar, o sea, se quiere hacer lo mismo que está haciendo El Salvador. Eso sí es un buen ejemplo. Entre otras cosas, hay una declaración ridícula donde dice aquí este señor Arenero que mucha población ya se sienten como que alegre porque existe arena. Veamos esta noticia, no es noticia, simplemente es una ridiculez lo que él dice, pero escuchémoslo y me dejan su opinión. Vamos a ver lo que dice este arenero. La satisfacción ver a tanto salvadoreño que ve arena como una opción, como una alternativa de cara a las elecciones del 2024. La satisfacción ver a tanto salvadoreño que ve arena como una opción, como una alternativa de cara a las elecciones del 2024. La satisfacción ver a tanto salvadoreño que ve arena como una opción, como una alternativa de cara a las elecciones del 2024. La satisfacción ver a tanto salvadoreño que ve arena como una opción, como una alternativa de cara a las elecciones del 2024. Bueno, para empezar, es una gran mentira. El pueblo no los mira como opción, ya los desechó y los ha puesto en una esquina y los va a terminar de desechar democráticamente en las urnas del 2024. Esa es la mentira que quieren vender, que el pueblo ya los quiere otra vez, que con una... con una arena reformada, con una arena no, ni que nada. Así que vayan a darle paja a otro, que le vayan a dar a tol con el dedo a otro. Bueno, finalizamos este video con la mirada de este muchacho, ¿verdad? Que aquí se hace el de los paneles. Yo no fui, pero es más miedoso que un diablo en calzoneta. Bueno, vamos a seguir viendo más noticias. Así que gracias por ver este video y no se les olvide regalarme su manito arriba, que es de gratis y es de choto. Recuerden que siempre traemos las mejores noticias para ustedes. Aquí pueden ver las reacciones de todo. Bueno, vamos a poner también esta, que una señora hace una referencia donde parecer capturaron a su esposo, el cual era director de un centro escolar. Veamos lo que dice la señora. Resulta de que nosotros estamos viendo como familia que esta situación de la detención de él... Y re-
resulta de que nosotros estamos viendo como familia que esta situación de la detención de él es a raíz de una venganza, o sea, también como represalias que el director departamental está haciéndonos como familia, como para que yo deponga los cargos que yo estoy denunciando de lo que él ha venido a hacerme atropellos acá, pues a mis derechos, violentármelo como mujer, como profesional. Yo pienso de que él está violentando mis derechos. Bueno, ahí vimos las declaraciones de la señora. La verdad no la entendí mucho de lo que, de qué se trataba, pero ahí puso la denuncia. Ahí al parecer le capturaron a su ex esposo o esposo o algo así, y está poniendo queja. Bueno, terminamos con la imagen de ese muchacho, que ahorita las redes sociales están inundadas de los hipócritas mentirosos del FMLN y Arena defendiéndolo. Bueno, gracias por haber estado aquí. Nos vemos más tarde.